Buenos días, hoy es sábado 11. ¿Por qué? Porque no puedo ver la fecha antes de saludarla, siempre me olvido. 15 de septiembre y vamos camino al gym. Yo parece que no tengo cabello porque me gusta recogérmelo cuando recién me lo lavo para tratar de que el sudor del cuerpo no se me pegue al cabello. Si es que me hago una colita y la colita cae, si la espalda me suda, se me ensucia el cabello más rápido. Entonces cuando ayer me lo lavé y trato de lavármelo pasando un día o pasando dos días, si es que se puede, entonces el primer día siempre trato de cubrírmelo lo más posible. Entonces me pongo esta bandita y me subo el cabello. Les digo porque yo sé que siempre me preguntan que cómo hago para ir al gym y no lavarme el cabello todos los días. Es un poco incómodo, como les digo, tienes que, o sea, recogértelo, utilizar el shampoo seco en spray y, bueno, más que nada acostumbrarte porque sí es incómodo, les digo. Por ejemplo, Belu no puede. Ella se tiene que lavar el cabello todos los días. Yo trato porque si no mi cabello se ve como quemado, seco, súper feo. Pero bueno, el día de hoy tengo estos leggings y antes de salir les quería mostrar porque otra pregunta que me hacen es si es que se transparentan. Y estos leggings como son blancos, no es de que van a ser milagros. O sea, si tú te pones panty negro, rojo o de colores, obviamente se va a ver. Es como un jean blanco. Pero si tú te pones panties beige, no se nota nada. Y les voy a mostrar. Y también les voy a mostrar el tipo de panty que tengo. Aunque sea mucha información. No se ve nada por delante. Aquí tenemos el bolsillito que tiene para el celular. Y miren, así es como se ve por aquí atrás. Si hago squat, no se ve marca de panty, no se ve nada, porque tengo el panty apropiado. Así que sí, si es que utilizan el panty que es, no van a tener ningún problema. Pero si es que no, obvio. Yo utilizo este tipo de panties, miren. Beige. Y sí es estilo tanga. Yo sé que no todas las personas les gusta este tipo de panty. Pero, por ejemplo, mi suegra se puso este pantalón hace unos dos días. Y ella utiliza los panties regulares. Lo importante es de que no tengan la liga. Porque hay unos que tienen como un elástico en las partes. No sé cómo, o sea, como en el borde. Obviamente ahorita se me hizo un bulto ahí. Pero si no tienen el elástico, no se van a notar por nada. Así sea panty, pues. Pero a mí no me gusta. Yo todas mis leggings las utilizo con el estilo tanga. Y no sé, eso a mí me parece incluso más cómodo. Lo que les voy a dejar en la pantalla es el estilo que uso. Porque no sé cómo explicarles lo que les digo de la liga. Miren. Todas las mías son así, son lisitas, no tienen liga en las esquinas. En cambio, si se ponen algo que tenga, a ver si tengo alguno, que tenga algo así, como un borde, sí se va a notar. No sé cómo explicarlo, pero yo me voy a buscar fotos cuando edite el video y les voy a dejar saber, les voy a dejar fotitos explicando a lo que me refiero. Pero sí, entonces eso es de los pantalones blancos y con los pantalones negros y rojos sí, no hay ningún problema. Con los grises también son claritos, así que utilizan mejor. Están mis audífonos. Mejor es utilizar panty clarito. Y bueno, hoy no sabemos qué vamos a hacer, de hecho. Pero primero vamos a ir al gym y quería saludarlas. Tengo, esta es otra cosa que recién compramos con Hernán y son, te cambian el modo de entrenamiento. Son audífonos, pero no tienen ni cable, no tienen nada. Hernán, ya me está llamando. Son solamente los AirPods. Miren. Son buenísimos, no hay cables, no te molesta nada. Es muchísimo mejor que los otros que tenía. Los otros también son buenos, pero estos me gustan muchísimo más. Así que, bueno, me voy porque Jordan está... Hace 15 minutos le dije que iba a bajar. Hola, les tengo una rutina. Ya sé que han sido añales desde que no les comparto una rutina. Pero esta vez quise aprovechar de que teníamos un poquito más de tiempo y Hernán me ayudó a filmar.
Hicimos esta rutina de espalda y bíceps y es la rutina de este mes de Hernán y yo simplemente seguí lo que él me decía que hagamos. Es una rutina de volumen, es decir, que hicimos varias series con bastantes repeticiones. Entonces, comenzando por por este ejercicio, hicimos el jalón de polea hacia el pecho por 4 series, 15 repeticiones cada serie. Este ya era nuestro último set, entonces sí estábamos un poco cansados, pero estábamos utilizando un peso que podamos comenzar fácil, en la mitad se dificulte un poco y que nos cueste al terminar. Entonces siempre quieres utilizar un peso que no sea tan fácil, pero tampoco que sea tan difícil que no puedas terminar el número de repeticiones. Esta va a ser una super serie. Comenzamos con peso muerto y después, inmediatamente después de terminar el peso muerto, hacíamos remos. Entonces aquí van a ver cuando yo termino, subo la barra olímpica y la pongo en el rack. Le quito el peso porque para los remos no puedo hacer tanto peso y terminamos con los remos. Creo que hice 10 a 12 repeticiones y de igual manera los remos de 10 a 12 repeticiones. Todas, como les dije, estábamos tratando de hacer volumen, entonces bastantes repeticiones y menos series. Esta super serie la hicimos por 3 veces nada más. Aquí, como ven, a Hernán le gusta hacer el peso muerto sin zapatos. Eso es preferencia. Yo también lo hago sin zapatos a veces cuando estoy haciendo más peso, porque te ayuda con estabilización y también dicen que ayuda mucho con la forma. A Hernán le gusta, siempre hace peso muerto sin zapatos. Yo lo que le recomiendo a las personas que les parezca esto interesante, porque sé que muchas personas cuando ven mis videos me preguntan, es de que trates de las dos formas y veas qué te conviene más para ti. De igual manera, le quito un poquito el peso y terminó con los remos. Para la siguiente vamos a hacer una, ¿cómo le llamaríamos a esto? No me sé el nombre en español, pero es solamente un ejercicio. Van a ver, estamos haciendo curls de bíceps con mancuerna, pero cambiamos el peso y terminamos con un peso más liviano hasta que ya no puedas. O sea, aquí no hay. Las primeras hicimos creo que 10 a 12 repeticiones y esta vez cuando cambiamos a menos peso, hice creo que 15 o 20, hasta que ya tú, o sea, ya no puedas hacer un curl más. Entonces aquí como ven tenemos dos pesos, unos pesado, Hernán está comenzando con 25 y hacemos 10 a 12 repeticiones, esas sí las vas a contar y después vas a bajar el peso y con el peso más liviano vas a hacer la cantidad de repeticiones hasta que ya no puedas hacer un curl más. Esto se llama en inglés un drop set, entonces estamos bajando el peso y subiendo las repeticiones. Entonces, hasta que ya no puedan, hasta que el músculo ya no les dé, es el número de repeticiones que van a hacer, ya sea 20, 25, 30, las que alcancen. Y esto hicimos por un total de 3 rondas. La siguiente va a ser una super serie, es decir, un ejercicio tras otro. Y comenzamos con este remo al pecho o más o menos al abdomen. Estamos utilizando esta máquina que hay en nuestro gimnasio. La mayoría de gimnasios la tienen y traemos la polea hacia el abdomen y la espalda tiene que mantenerse rectita. Y el segundo ejercicio que vamos a hacer es con la polea alta y vamos a traer la polea como hacia tus rodillas. Lo importante en este ejercicio es no doblar los codos. A mí me cuesta muchísimo, pero Hernán me ayuda con la forma. Ya van a ver cuando lo haga yo. Entonces aquí voy yo. Estoy comenzando con el remo que hizo Hernán primero. Y I mean, lo mismo, no sé cómo que qué más decirles en este ejercicio, pero sentadas bien rectitas, trayendo la polea hacia el abdomen. Y después vamos a hacer los remos, pero con la polea alta. Y la barra que estamos utilizando aquí en este ejercicio es completamente recta. Hay otras que tienen un poquito de curva, pero a nosotros nos gusta más la recta para este ejercicio. Entonces, aquí Hernán me hizo a mí bajar el peso, de hecho, un poco, porque yo doblaba los codos cuando bajaba y tienen que estar lo más rectitos posibles. Esta super serie la hicimos por un total de 4 veces. Después nos cambiamos a hacer curls estilo martillo o hammer curls. Si es que en tu gimnasio no hay esta barra que estamos utilizando aquí, puedes utilizar mancuernas y las pones hacia el frente y haces el curl como hammer o estilo martillo. Es simplemente para trabajar otra área del bíceps. Aquí nosotros estamos utilizando esta barra en el gym que la tienen y es como
A mí me parece que nos ayuda con la forma, pero también se puede hacer con las mancuernas. Yo, de hecho, cuando hago el reto, siempre les digo que utilicen las mancuernas porque no todo el mundo tiene esta barra. Entonces nos estábamos turnando, hicimos 4 rondas de 15 repeticiones. Y para el último ejercicio hicimos un curl de bíceps, pero con las manos en pronación, es decir, sobre la barra. Y vamos a utilizar la misma técnica que hicimos en el curl anterior, que es comenzamos con 12 repeticiones con un peso moderado, después bajamos el peso y terminamos hasta que ya no puedas hacer un curl más. Entonces, al final vamos como que a cansar el músculo y no vamos a contar, vamos a hacer el número de repeticiones que podamos. Entonces, aquí yo comencé con el peso un poquito más pesado que me cuesta a mí, hice de 10 a 12 y después cuando bajo el peso, terminamos y hacemos hasta que ya no se pueda más para agotar el músculo. Así que con esto terminamos, esta la hicimos por 3 rondas y con eso terminamos la rutina. Déjenme saber si es que prueban esta rutina y si lo hacen con su pareja y si es que quieren ver más rutinas con Hernán. Miren esta vida, por favor. Así quiero que sean todos los fines de semana. Llegamos al gym y este señor se bañó y se echó en la cama. Yo todavía ni siquiera me he bañado. Pero... Eres una cochina. No, es que yo llego... Esta computadora y esta laptop son mi perdición. O sea, yo me siento... Yo no puedo hacer nada antes de sentarme en la computadora porque pierdo. Bueno, o sea, me quedo ahí. Yo tengo... La cama es mi perdición. Sí. Yo una vez que me siento en la computadora y comienzo a ver lo que tengo que hacer, responder emails, editar video, cambiar... O sea, ya no me paré de la computadora. Así que bueno, dije que voy a... Ya terminé de responder emails, hice updates de la... De unas órdenes que tenía que arreglar en la boutique. ¿Qué más? Hice algunas cosas ahí y ahorita me puse a editar. Y dije, voy a editar y dejo subiendo el video. Mientras se sube el video... Ahí. Mientras se sube el video, me baño. Pero me dio ganas de... Ay, se me quitó. Me dio ganas de un cafecito porque no he tomado café hoy. Así que... Ah, qué fastidio esto que no sé. No he tomado café hoy. Así que voy a... Espérense, bien, no me puedo mover. Tengo que esperar a que se pasen unos videos que tenía en el celular a la computadora de un día que les filmé en los dos lados. Están haciendo tequeños abajo con Silvi. Ya les voy a mostrar. Y se suponía que yo también iba a aprender, sino que me subí a trabajar y ya me desconecté de esto. Pero ya voy a bajar a ver si me pongo al día con los pequeños. ¿Cómo? 50. Nos salieron como, a ver. 10. Como 15 de una. Nada más. Qué bueno que me dediqué a trabajar y no estaba aprendiendo. Los pequeños fallaron, ¿no? ¿Qué les pasó? Nadie. Cuéntanos. Nada, nosotros seguimos la receta. No, es que verdad, comenzó con dos tacos. No, comenzó con dos tacos. Estoy comiendo uno, está muy rico, pero no sabe a tequeño venezolano, o sea. No. Comenzamos con 2 tazas de harina, y Silvia dice, ok, comencemos, y le pone, dice, ay, esto se ve bien poquito, ¿verdad? Dice, oye, pero dice que va a salir 50 tequeños de esto. Poquito. Y yo le digo, Silvia, ¿será qué? No, esto es la receta. Entonces, le echaron otra. Hicimos doble la receta. Hicimos doble, lo que hicimos fue doble. Hicimos doble la receta, pero... Pero el problema no es que está feo, es que la masa sabe a masa de croissant. Bueno, y ahora, ¿hacemos croissant? ¿Con queso? Háganle rollito. Y le metemos al horno. Oh, sí, podemos hacer eso. Sí. No. Y volvemos a preparar la masa. Claro, es que esa es la cosa, no queremos gastar el queso porque solo tenemos esto de queso. Claro, no, verán, lo más cómico es que Silvi dice, y se supone que de aquí tenían que salir 100. Esa masita. ¿Sí? ¿Y está? No, no, como que se le está saliendo el queso. No, y la cosa es de que... Qué cómicas son. Casi se trajo. Esta cosa es increíble, es buenísima. Mire, Silvi, ya creo que está. Sí. Sí, estamos. Le voy a llevar a Hernán que pruebe un poco. Ah, yo venía a hacerme café. Eso era lo que yo venía. ¡Hola, gorda! Le digo a Katy. Ajá. Que eso se pueden abrir. Los abrimos y le echamos jamoncito adentro. Ah, sí. Eso sí se puede hacer. Pero ahora vamos a hacer unos croissants.
Tenemos cafecito listo. Listo. Ay, Dios, Hernán me tiene un desastre aquí porque no se quiere despertar. Baby, tendamos la cama. No, tío Rocho. O sea, estaba esperando a los pequeños todo el día para que me traiga un pedazo de pan con queso. ¿Qué le pasó? Y las hubieras visto bajo y están todas desconcertadas, ¿no? ¿Qué hicieron mal? Ah, baby, están haciendo. Hay que decir que está rico y comer lo que hay. Sí, ahorita están haciendo otra receta. La de la señora del canal que tú haces. Uh-huh. Esa van a hacer. Okay. Y el queso también le falta como. Que es queso fresco. No quieren utilizar el queso. Pero hasta. Segunda. ¿Qué? Hasta que no me queden como yo quiero. No, no se ve. No, ¿cómo no está como usted quiere? No. No. Dice que no. Que. A ver, vamos a probar. Están ricos, pero no. Segunda, cambiaron la fórmula de la masa. ¿Qué fue sí. las que volvieron a hacer? Ah, espérate. Deja, agarro una cucharita. Pero Nan dice que están buenísimos, ¿no? Sí. Buenísimo. Se ve, yo le dije, están súper ricos. Uh-huh. Delicioso, Silvi. ¿Qué no le gusta? La masa. La masa. Uh-uh. Esta masa sí sabe rico. Exacto, comparada a la otra, sí. Mm. Me voy a llevar unos. Claro, métete la etiqueta. Increíbles les quedaron estos, sí. Me voy y a mira, hicimos tequeñotes también. Ellos lo llaman tequeñón. Oh, tequeñón. Ah, quizá me llevo uno grande más bien. Uno grande y uno chiquito. No me quiero llevar esto porque lo voy a... No, y estás con blanco. Exacto, por eso mismo. Ok.